En este video tutorial vamos a aprender a hacer un Jesúsito con pliegues o tablones. Cogemos lápiz y papel y apuntamos los materiales necesarios. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista, vamos a recortar por la línea que queremos hacer el vestido o Jesúsito. Una vez que hemos cortado el patrón, doblamos el tejido al ancho de las piezas que vamos a cortar, con el derecho hacia el interior. Colocamos justo el doblez, el delantero, y a continuación el costadillo del delantero. Sujetamos con alfileres y vamos a recortar al ras, al filo del patrón. Son patrones con costuras a 1 cm. Continuamos ahora con la espalda, doblamos igual el tejido al ancho de las piezas que estamos cortando y ahora vamos a cortar la espalda. Yo me las he puesto así contrapeadas un poco porque no entra del ancho del tejido. Es un tejido que al llevar unos tablones grandes no entran del ancho. Ahora ya una vez que las hemos sujeto con alfileres, pues recortamos también al filo del patrón. Y cortamos la espalda y el costadillo de la espalda. Damos, como siempre, piquetes o aplomos, que es importante antes de quitar las piezas de patrón del tejido. También importante, nos vamos a marcar, ¿veis? La altura donde están las marcas, con un alfiler, me lo marco con el lapicero. Y nos lo vamos a marcar para luego saber dónde tenemos que coser, hasta qué altura tenemos que coser los tablones. Van como un circulito con una X, y eso indica la altura del taladro. Y ahora ya vamos a continuar cortando el forro. Las piezas de patrón de forro también están, ¿vale? Entonces doblamos el forro con el derecho hacia el interior y colocamos el delantero y la espalda. Van a estar solamente de una pieza. Y ya por último vamos a cortar la entretela de la vista de la espalda. Cortamos una tira como de 4 centímetros de ancha por el largo del vestido. Y la cortamos doble de entretela. Vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es pegar la entretela a la vista de la espalda y doblamos por el primer piquete. Y nos vamos a remallar o sobrehilar alrededor. ¿Veis? Alrededor, todo alrededor menos el escote. Y en los costadillos lo haríamos también el remallado alrededor, menos en el escote y en la sisa. Y en el forro vamos a hacer igual, fijaros, remallamos todo alrededor, menos el escote y la sisa. Y ahora lo vamos a colocar así, ¿veis la forma redonda que tiene? Pues este sería el delantero y vamos a colocar los costadillos del delantero encajando la forma de la sisa redonda que tiene. Y vamos a coser hasta la altura del taladro la marca que nos hemos puesto con un lapicero en recto. Vale, y luego en la espalda haríamos lo mismo, cogemos las dos espaldas, veis, encontradas, y le colocamos un costadillo encima y luego el otro. Y vamos a coser justo hasta la marca que nos hemos hecho, veis, con un lapicero. Comenzamos a coser por la parte de arriba del escote y cosemos en recto hasta la marca. Y ahora veis, unimos el tablón. Primero unimos la costura del corte y luego ya unimos el tablón. Y lo dejamos así y lo vamos a planchar luego después. Ahora hacemos lo mismo con el otro lado de la espalda. Igual, unimos el costadillo en recto hasta la altura de la marca que nos hemos hecho con el lapicero. Y ahora unimos el tablón. Luego le vamos a planchar y le vamos a abrir. Ahora continuamos con el delantero
igual, en este caso empiezo por la parte de abajo. Y empezamos a coser por la parte, por la altura, a la altura de la señal de la marca que nos hemos puesto, y cosemos en recto hasta el escote. Ahora cosemos el otro costadillo también, en recto de hasta abajo. Y así nos quedan dos a la misma altura. Y ahora ya también unimos los tablones. Fijaros, os queda como una bolsa, pero que sería luego la amplitud que tiene el tablón cuando se abre. Y por último cosemos ya el último tablón del delantero. Ahora vamos a coser el forro. Comenzamos uniendo los hombros. Primero uno y luego el otro. Dejamos el derecho hacia adentro. Y antes de colocarle vamos a plancharnos bien los tablones. ¿Veis? Abrimos las costuras. Este sería el delantero, ¿no? Pues planchamos las costuras de los cortes. Y ahora le marcamos el tablón. Fijaros que os va a quedar recto. Justo. Tiene unos piquetes en la parte de abajo y lo tenéis que dejar recto. La costura la dejáis recta. Y lo plancháis bien planchado. Luego ya cuando la niña anda, pues se abren al andar. Ahora hacemos lo mismo con la espalda, fijaros. Tenemos que abrir la costura también del corte y ahora le colocamos y ya le planchamos bien planchado, tanto una espalda como otra. Así os queda por el revés. Y ahora ya vamos a unir los costados, bueno, en este caso primero los hombros. Colocamos los derechos hacia el interior y comenzamos a coser primero un hombro y luego el otro hombro. Lo abrimos y ahora encaramos también el forro. Y ahora vamos a rematar las sisas con el forro. Fijaros, encaramos derecho de género con derecho de forro y vamos a coser alrededor las sisas, teniendo cuidado de que tiene que coincidir el hombro. Y cosemos la primera sisa. Ahora hacemos lo mismo con la otra sisa. Abrimos las costuras para que quede mejor el hombro y no haga grueso. Continuamos con las vistas. Fijaros, unimos la vista del forro o la costura del forro con la vista del género. Cosemos en recto. No rematéis porque luego vamos a tener que terminar de coser el bajo del forro. Entonces, coserlo hasta el final, pero no hace falta que lo rematéis porque luego lo vamos a rematar. Y cosemos también la otra vista. Y ahora ya rematamos el escote. Fijaros, doblamos por el piquete de la vista hacia el revés o hacia el interior. Y comenzamos a coser todo el escote alrededor, haciendo coincidir los hombros. Vamos aplastando con los dedos para que nos encaje bien la forma. Lo cosemos todo alrededor hasta que lleguemos al final. Ahora ya le damos los piquetes alrededor de las sisas. En el escote cortamos las esquinas de la vista y también tenéis que dar unos piquetes alrededor del escote. Y ahora ya sacamos hacia el lado del derecho lo que es el género y el forro, como veis, para darle la vuelta.
Sacamos la espalda, que como al estar abierta es más fácil. Y ahora ya una vez que lo tenemos así, sacamos bien las esquinas de la parte de atrás del vestido, de la esquina del escote. Y ahora vamos a cerrar los costados. Cerramos de seguido el género y el forro. Encaramos los derechos, como veis, y cosemos en recto. Comenzamos a coser el forro. Y cosemos todo a lo largo, haciendo coincidir, claro, la costura de la sisa. Ahora cosemos también el otro lado. Empezamos por la parte del género y cosemos en recto, haciendo coincidir la costura de la sisa, y continuamos con el forro. Ahora le vamos a dar un punto al ancho de la patilla alrededor del escote para que quede mejor. Antes de cerrar los costados es mejor que planchéis el vestido, planchéis los escotes y la sisa, y luego después cerráis el costado. ¿Veis? Ahora ya también le damos un punto alrededor, al ancho de la patilla, alrededor de la sisa. Esto lo hacemos en las dos sisas igual. Vamos canteando, con los dedos vamos metiendo el forro hacia el interior para que no se vea. Y ahora ya vamos a coser el bajo del forro. Doblamos a 1 cm, que también lo tenéis que haber remallado previamente antes de hacer el bajo, y le hacemos un bajo de 1 cm. Ahora ya terminamos de coser el trozo que no hemos terminado, volcamos la vista hacia el lado del derecho y terminamos de coser el trocito de vista a la altura del bajo y le damos la vuelta. Y así rematamos la parte de abajo del bajo. El otro lado igual, ¿ves? Terminamos de coser el forro en la parte de abajo y volvemos la vista hacia el lado del revés. Y a la altura del piquete que marca el bajo, cosemos la vista. Le damos la vuelta con la tijera y sacamos la esquina. Comparamos que quedan bien de larga las vistas por la parte de detrás. Y ahora también hemos puesto de adorno un lacito en el escote que va en verde, que luego lleva a juego con la braguita que lleva. Entonces vamos a doblar este bies a la mitad y le damos la vuelta. Lo planchamos y se lo vamos a colocar de adorno. Por último, para rematar el vestido, le hacemos los ojales y los botones y le cosemos el bajo con una puntada invisible. Y en la parte del delantero le cosemos el lacito de adorno también. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.